Bienvenidos, gracias Elena, gracias a Pepe por venir a visitarnos, que hoy estamos aquí en nuestro Open House, que estamos en septiembre, estamos celebrando de que estamos de vuelta a trabajo, algunos, aunque otros como yo y como la mayor parte, no nos hemos ido de vacaciones todavía que ya llegará, pero nosotros vivimos del turismo y estamos aquí cuando la Costa del Sol está llena de, de turistas y nuevos residentes, incluso los que hay de antes que han venido para estar en sus casas. Hoy estamos aquí para presentar esta villa que hemos puesto en el mercado recientemente en la Milla de Oro entre Marbella y Puerto Banús. Es una villa que tiene un estilo árabe y aún así está modernizada tiene todo lo que podemos necesitar eh, para suelos radiantes y instalaciones y tecnología. Pero el estilo se ve claramente que es estilo marbella tipo un poco eh, árabe. Y la casa es muy cómodo para alguien que quiere vivir en una planta, porque toda la planta principal es de un único nivel. Luego tenemos habitaciones de invitados en otro nivel y una terraza de solar donde se puede ver la vista del mar y, y lo bueno también es la cercanía de Paseo Marítimo y de Marbella Centro y Puerto Banús también. Sí. Elena, muchas gracias por venir a visitarnos al a Open. Estamos esperando a nuestros um, agentes colaboradores porque cuando tenemos una casa tan interesante que ponemos en el mercado. Invitamos a nuestros más queridos eh, compañeros de, del oficio y también han venido para tomar una copa y, y disfrutar un poco juntos para hablar un poco de, del negocio, cómo vamos a afrontar el otoño y e invierno que nos viene. Gracias, Elena. Heidi, yo sí. quiero también agradecerte que tú siempre pienses en nosotros para enseñarnos estas maravillas, porque sin ti no sería posible que nosotros viéramos estas casas tan lujosa y que es un estilo, como tú bien has definido, como árabe andaluz. Estamos aquí en Andalucía, sí. tenemos mucha mezcla y que es algo espectacular. Una casa de cuántos metros, porque no hablamos un poquito de, de los metros, de cómo sí. está acondicionada. La parcela tiene eh, casi 1.500 metros. Y estamos a muy pocos eh, minutos andando a Paseo Marítimo. Aún así, estamos en la colina de una zona que se llama Carolina eh, aquí en Marbella, y muchos conocen por Carolina Park, que son los apartamentos más abajo. Y esto es la, la zona que tenemos de villa de toda la vida aquí de Marbella. Bueno, en el sí. romanos a la milla de oro. Esto sí, es ya sí, toda la esencia de Marbella. Sí, está, Marbella está aquí. Club está justo enfrente. Sí. La verdad que está muy bien ubicada y me ha encantado porque cuando todo, yo ya que he estado ojeándolo todo, que dice que soy muy curiosa sí. y he visto que tiene hasta incluso una bodega, sí. tiene una bodega, o sea, es que esta casa es espectacular, o que está interesado que vayan a tu agencia de Brate, Segarra agarra a Brate, que es sí. yo eh, tengo la oficina en Elvidia, pero trabajamos en toda la costa. Cuando hay, hay algo interesante, a buen precio, un buen producto, ahí estamos. sí con los también con mucho extranjero pero me han dicho que los españoles también eh, invierten eh, quieren ya dejar un poco el, los centros centro, pisos que hay pisos maravillosos también de súper lujoso sí. para venirse un poquito aparte no un poquito fíjate que no se escucha ruido de coche es que es un ambiente que es como un paraíso eso es sí total, ¿no? Ahí... y uh, la verdad que tenemos um, la posibilidad de poder ir andando a todo sin tener que coger la carretera e ir lejos. Y es muy cómodo. Y para el que no quiere piso en el centro de Marbella, pues es una buena opción. Pero ese es un sitio donde viven los locales de Marbella, de toda la vida, españoles y extranjeros, todos juntos en armonía. Y que para privacidad incluso el parking no la entrada cuando hemos entrado tiene su propio espacio de entrada para el coche a la misma casa sin tener que va nada con nadie. sí exactamente que está todo muy cómodo y estamos eh, en una zona que como bien has dicho no escuchamos nada. Sí. Si fueran pájaros, pues vale. Sí, sí, sí. Ahora mismo parece que no, no hay tantos. Despertar por la mañana sí, sí. con estos espacios libres, además los dormitorios, como estamos viendo ahí justo detrás, eh, tenemos todo el espacio abierto, con dos puertas, baño privado y arriba, que es como una especie de solario, que me he fijado, sí. que es, todavía no he subido, voy a subir ahora. Sí, ¿eh? subir sí tiene que subir, a ver. La casa está, una es una casa extra. muy estilo eh, andaluz, como bien has dicho, que todo se conecta a la terraza central las habitaciones por la mañana puedes abrir y salir con el café a tomar aquí con los amigos o con la familia y arriba el solarium es algo que ya cada vez se, se utiliza más porque para hacer una reunión de amigos uno se quiere ir arriba y, y tomar el aire y durante el día para tomar el sol o, o para tener una reunión por la noche es otra alternativa si hay varios en la familia pues uno puede ir arriba uno se puede quedar en la piscina y así Sí. Bueno, hoy estamos enseñando la, la, esta, esta casa, esta villa, podríamos decir, con inmobiliarias importantes de aquí de la Costa del Sol, con un catering muy bueno que lo hace, un, además tenemos ahí un chef, magnífico, has pensado en todo, ¿eh? aquí sí, no está sí, catimado, sí. Nada. Tenemos la suerte de tener a nuestro chef amigo, que justo ahora donde él está trabajando van a hacer obras en el restaurante y está ahora disponible para catering. Eh, privados y suben, sí, 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 con Antonio, un gran profesional y, y os invito a venir a probar lo que nos ha preparado, ¿vale? Sí, lo vamos a probar. Sí. Eh, ya solamente a recordar un poquito de las personas que estén interesadas sí. en esta gran villa aquí en el centro de Marbella, cómo se ponen en contacto, qué tienen que hacer, dónde sí. estamos. Conmigo tenemos el teléfono para poder recibir mensajes, que es un teléfono de publicidad muy fácil, es el 666-44. 2222, así de fácil mandar un mensaje llamar o, y nos ponemos en contacto para hacer citas o de otras propiedades pero bueno hoy estamos aquí enseñando esta maravilla así que hoy que esta casa está a un buen precio en el mercado hoy por hoy eh, vamos a ver porque cuando sacamos un producto al mercado empezamos con el precio que, que realmente quiere el propietario lo vemos viable, lo vemos interesante, pero si quiere, hablamos en un tiempo a ver qué tipo de ofertas vamos a poder llegar a recibir. Sería interesante. Yo prometo contároslo. Muy sí. Bien, pues enhorabuena, tienes lo mejor, la creen de la creen, como diríamos. <laughs> eh, y nosotros siempre, tú sabes que tenemos eh, esa afinidad también de amistad, con lo cual te doy la enhorabuena por tu trabajo y, y gracias por acordarte de nosotros siempre. Vamos a terminar de recorrer la casa que sí. todavía me queda mucho juego por visitar. Sí, gracias. Y tomamos sí. un poco de frutas. Sí, sal, muy